Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-1675. ¿Qué haces, Nacho? Bienvenido, buenos días. Buen día a ambos, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, por suerte todo bien. Bueno. Arrancando la mañana. Está muy bien, está muy bien. Cuando escuchás este equipo que acaba de dar Hernán, que se practicó en la semana, ¿qué pensás? Bueno, que es el equipo que nos va a defender en cancha y el que hay que preparar para levantar este bajón futbolístico que tuvimos y sobre todo pensando que en diciembre, si Dios quiere, vamos a estar en esas finales y que lo tenemos que hacer de la mejor forma posible. Así es a los que hay que apoyar. Recién mientras lo escuchaba, me da mucha alegría seguir viendo a Facu ahí adentro y a Ulises del club. Y bueno, a esos hay que trabajar. Ahora, para el cassette un poquito y vamos de vuelta. ¿Qué pensás cuando está este equipo? No, que es ese equipo. Es el equipo que tenemos. Es el que nos tiene que defender y con el que tenemos que llegar hasta el final. Nacho, ¿pero qué pasó? Porque en este equipo, a ver, Hernán recién habla de Thiago, obviamente va a estar Kevin en el arco, Dabson, quizás hay algún retoque más, pero en este equipo está Petrick. ¿Cómo es posible de que un jugador ni siquiera al banco de suplentes, ni ser considerado, aparece Dávila, aparece... ¿Se entiende a dónde voy? ¿Qué pasó? Sí, parece que fuese manotazo de ahogado. Que en el bajón futbolístico siempre hay que buscar alternativas. Lo peor que puedes hacer es quedarte... la verdad que en eso yo no soy el técnico y no soy quien toma las decisiones, pero si lo que me preguntás es si respaldo, y sí, seguro, porque lo mejor que te puede pasar es que si ves que algo no está funcionando bien, hacer una autocrítica o hacer algún revulsivo que cambie las cosas, y la verdad es que Petrick siempre que le tocó hacerlo y cuando no le tocó y le tocó entrenar con la tercera o con lo que sea, entrenó a morir y bueno, y merecía su lugar y bienvenido sea si el Memo ve que hay cosas a corregir y lo hace, habla mucho de él. Futbolísticamente, Peñarol cambió realmente tanto, quiero hablar un poquito de la cancha, Peñarol cambió tanto para este semestre y siente tanto... La ausencia de Lema, de Lucas, del Toro, de Brian, de Darwin quizás un poquito menos porque tuvo menos minutos, pero de los primeros sobre todo. ¿Realmente Peñarol cambió tanto por la pérdida de 3-4 jugadores como para tener que cambiar gran parte de esta estructura? No, hay un bajón general, pero digo, para hacerte bien concreto con tu pregunta, yo creo que con los cuadros que hemos jugado contra todos... Bueno, Nacional obviamente tiene un plantel parejo con nosotros, alguna gente dirá que tiene más, otra gente dirá que tiene menos, pero la realidad es que contra el resto tenés mucho más plantel y lo tendríamos que haber hecho mejor. Pero bueno, son parte de los bajones futbolísticos que pueden llegar a pasar, pero que hay que corregirlos a tiempo. Es decir, si no tomás medidas y te quedás atado en algo, muy probablemente cuando quieras acordarse se te pasó la chance y la realidad es que Peñarol tiene que hacer... una muy buena cantidad de puntos en el clausura, intentar ganarlo y sobre todo prepararse para las finales, que es el objetivo de todos nosotros, ganar ese tricampeonato. Entonces habrá que buscar a los que están mejor para hacerlo y ese será el equipo que después se empezará a perfilar para llegar a fin de año. Nacho, ¿sabés qué? Hoy leí un poquito referí y haciendo recuerdo de algunas cosas que han pasado cuando Peñarol termina siendo campeón de la apertura. Peñarol es campeón de la apertura faltando dos fechas para terminar justamente dicho torneo. En un momento determinado, en la recta final, se da una salida del Mota Gargano con su familia, en aquel momento al exterior. Peñarol después juega con Progreso, rescata un empate, siendo campeón de la apertura, y pierde con Cerro Largo, que de alguna manera es donde prácticamente pierden todos o todos dejan puntos. Pero lo cierto y lo concreto es que en aquel momento, después de que Peñarol es campeón de la apertura, que pareciera que fue un antes y un después. Peñarol deja 5 de 6 puntos en disputa en el final de la apertura. Después se da toda esta situación de la salida de Brian, de la salida de Núñez, del viaje de algunos dirigentes de Peñarol a Europa para confirmar justamente el tema de Darwin Núñez. Otro viaje de Gargano que tiene que ver ya en el torneo clausura cuando se iba a enfrentar a River Plate y Gargano por un tema de vuelo lamentablemente no puede llegar cuando tenía previsto llegar y termina no entrenando y quedando afuera justamente de lo que era
por lo menos la oncena titular. La situación del Cebolla, primero en el aspecto físico, esta situación de que cuando se va la pretemporada, el Cebolla no puede entrenar de la mejor manera, producto de una lesión que venía arrastrando. Y después, luego del clásico, la situación en el corte de su antebrazo. El clásico en sí mismo, en cuanto al resultado y sobre todo por la forma de jugar uno y otro equipo. Declaraciones del Cebolla que hacen referencia a una conferencia de prensa, haciendo expresiones como que faltó rebeldía, amor propio y quizás humildad. La situación que se genera con el tío Sánchez, que motivo de un par de reuniones del Consejo Directivo de Peñarol. La salida por ahí inesperada del profe Valenzuela, que hoy está trabajando en Europa y que días antes de su salida, incluso por un tema de salud particular, se ausentó de lo que fue Peñarol en sí mismo porque fue operado en la República Argentina. Por momentos la barra que no entra en determinados lugares de la tribuna, producto de un malestar que hay sobre determinadas situaciones que se dan, y como por ejemplo en el clásico que termina entrando sin banderas y recién en el segundo tiempo. Este famoso tema del contrato de Memo López, que el propio López dijo lo tenía acordado, no lo firmamos y después entendí que por algo no había pasado y finalmente tomé yo la decisión de no firmarlo y verlo más adelante. El hecho de perder la tabla anual, que Peñarol la venía ostentando de la mejor manera y hoy está por debajo de Nacional en 3 puntos. Y creo como que frutilla la torta la salida de Riascos. Entonces, hoy leyendo un poquito referí y analizando también algunas de las cosas que han pasado desde aquel apertura que consigue Peñarol hasta el día de hoy. ¿No son muchas cosas que se han generado en el camino encarando lo que es justamente la recta final de este campeonato ahora con el clausura, que es parte del campeonato uruguayo 2019? ¿No son muchas cosas que hacen como que haya una mochila muy pesada en este momento en Peñarol? Sí, todas esas cosas son verdad. También hay cosas a favor, como en todo. Y bueno, haber ganado la apertura y estar en la definición del final de año es una de las cosas más a favor que tenemos. Vuelvo a decir un poco lo que te decía al inicio. Todas esas cosas son corregibles, en todas las instituciones pasan. Muchas se podrían haber evitado, pero después que ya son una realidad hay que corregirlas. Es decir, ahora lo que hay que trabajar es para que las cosas estén bien en cada uno de esos aspectos que hablaste. Y te vuelvo a decir, también nosotros tenemos la obligación de ver si realmente se está trabajando con autocrítica para corregirlos. Yo creo que sí, que hoy se está aceptando errores y se están corrigiendo, y eso nos va a perfilar mejor para final de año. Si nos quedamos simplemente en que tenemos un bajón deportivo, una crisis institucional con algunos errores cometidos y demás, no vamos a poder salir adelante. Entonces lo que hay que hacer ahora es corregir todas esas cosas, hablar mucho con las diferentes partes, con los diferentes componentes de cada uno de esos ítems que tocaste y corregirlo. Esa es la única que tenemos al día de hoy, porque no nos podemos quedar detenidos en las cosas que pasaron. A cada uno de esos temas hay que arreglarlo y que no se vuelvan a repetir. Si uno lee las redes, lee o escucha al hincha en el estadio o en la cancha, quizás sé tu opinión y la de tu grupo, Nacho, pero parecería que en este momento la única solución a los temas de Peñarol es la salida de Tío Sánchez. ¿Es realmente tan así? No. Yo creo que no. Nosotros es una de las cosas que planteamos, pero ni siquiera como una solución a este problema. Lo planteamos y así fue como yo lo argumenté personalmente dentro del Consejo y llevé los argumentos. A lo que voy es que parece desde afuera, Nacho, como que fuese nosotros lo único. Nosotros creemos que terminó su ciclo y lo argumentamos y lo pedimos y no fuimos acompañados por eso. Si ese es el único problema que tiene Peñarol, no lo es, como tampoco lo era lo de Riascos, y además es infinitamente más chico que cualquiera de las otras cosas. Entonces, lo de Peñarol es una multicausa. Pillo recién nombró que estaban referi 8 o 10 cosas. Bueno, sí. Perfecto, todas esas cosas influyen. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en todas esas cosas para corregirlas. Y sobre todo para llegar a octubre con calma en general y hacer octubre, noviembre y diciembre el mejor campeonato posible para llegar a las finales bien parado. Estamos súper a tiempo de corregir. Ustedes, cuando digo ustedes, no te digo a vos ni a tu grupo, digo en Peñarol, directivos. ¿Perdieron terreno en los aromos? Bueno, yo creo que sí, Sí, bueno, es parte de por lo que nosotros creemos, entre otro montón de cosas, que hay un ciclo terminado de la gerencia deportiva.
que también tiene mucho que ver con aquella disolución de la Comisión de Fútbol y de pases y contrataciones, eso no podría haber pasado, entre otras cosas porque la Comisión de Fútbol es estatutaria en Peñarol, es decir, tiene que haber una Comisión de Fútbol por estatutos, y entre otras cosas pues las consideramos necesarias, y bueno, fueron cosas que dejaron que pasara, que fueron dejadas que pasaran desde la cabeza del club, que en su momento no tendría que haber permitido el presidente que esas cosas pasaran, y bueno, ahora por suerte se están corrigiendo. Bien, hay una comisión que se forma producto de la última reunión donde el presidente pide que lo apoyen en la salida de rescisión del contrato de Riasco, y ahí se forma con nombres y apellidos nuevamente la comisión. Yo te lo pregunté a Fox por radio, a ver, si se forma una comisión y del otro lado tenés un área deportiva, producto de la cual se terminó de alguna manera disolviendo la comisión, no sé qué tanto pueda cambiar. Hay algo que me llama la atención a mí, Nacho, te lo consulto. En ningún momento el Consejo Directivo de Peñarol se pensó en la posibilidad de integrar a Sergio Perrone. ¿Por qué digo esto? Porque Perrone, si bien no es consejero de Peñarol, y no necesariamente tenés que ser consejero para integrar una comisión, fue, yo creo, que el único que en un momento determinado, cuando Peñarol, quizás no en el ámbito internacional, pero en el ámbito local ganaba, hizo un informe que vos mismo hiciste referencia hace no muchos días en algunas notas que te hicieron, de 36 carillas, donde alguna de las cosas que Perrone denunciaba, pensando en la mejora que tenía que tener Peñarol en algunos aspectos, se están dando en el día de hoy. Entonces digo, ¿nadie pensó en Perrone para integrarlo a esta comisión? Mira, Pillo, yo te respondo esa pregunta. No lo sé por qué no pensaron en su grupo, en el oficialismo, en él, uh-huh, pero quizás sea por lo mismo que no la integro yo, o no la integra Álvaro Queijo, que fueron los que integraron. Álvaro Queijo integró la anterior. Uh-huh. El razonamiento que nosotros hicimos como grupo es que si se armaba algo desde cero, con una firme intención de poner las cosas en orden durante estos tres meses, de afrontar las finales del campeonato uruguayo, de ayudar al cuerpo técnico, a la gerencia deportiva a corregir los errores y a razonar juntos y a tener una vía de comunicación permanente, vos no podés poner ahí gente de los grupos que tengan las relaciones rotas con la gerencia deportiva o no tenga el mejor tipo de relación con el cuerpo técnico y demás. Es decir, es claro que Sergio, como también es claro que yo no tengo esa relación con la gerencia deportiva, y la verdad, Pillo, si integraba esa comisión iba a ser más un obstáculo que hacerle bien a Peñarol. Por eso nosotros como grupo decidimos poner a Eduardo Barbieri y a Eduardo Seindestad, que no estaban contaminados de lo que pasaba atrás, y que bueno, hoy tuve el primer informe de la reunión de ayer, y bueno, lo bueno es que entran sin ninguna cuenta para atrás, ni ninguna cosa, y entran a mirar hacia adelante. Capaz que vuelvo a decirte, capaz que el oficialismo, no te deseo responder eso porque lo tenían que responder ellos, claro, pero lo que claro. Te quiero dar la respuesta es de por qué creo yo que quizás no se los puso. Álvaro Queijo vivió toda esa etapa en que se disolvió nuestra comisión de fútbol. Martín Fleitas del grupo hizo exactamente lo mismo, es decir, vivieron un desgaste bastante grande, y bueno, lo mejor era hasta diciembre poner, eso fue lo que pensamos nosotros, gente lo más descontaminada posible para que pudiera aportar hasta diciembre y ahí después barajar y dar de nuevo. ¿Hay o ves una distancia o diferencias entre el 1 y el 2, entre el presidente y vicepresidente? Sí, diferencias tienen en la diaria y no sé si eso es malo, pero sí, en algunas votaciones se ha notado y demás, pero bueno, también eso es algo que lo sabrán ellos dos. Diferencia entre gente que trabaja siempre la hay, y bueno, después tendrán, ellos dos sabrán realmente qué tan grandes son o no son esas diferencias y cómo las arreglarán entre ellos. Nacho, hay una postura por parte de tuya y del movimiento a lo largo de todo este tiempo, de rotación, de participación, a veces para descomprimir, quizás en algún momento, tu ausencia. ¿Este momento de Peñarol requiere que vos estés más? Bueno, últimamente he estado permanente, pero
Pero sí, nosotros lo que siempre están es nuestros tres integrantes del consejo en cualquiera de las reuniones de comisión directiva. Eso lo hacemos siempre, puede haber faltado alguna vez como excepción o porque pasó algo último momento, pero después siempre están los tres consejeros que la gente votó para que ahí estuvieran. Ahora últimamente estoy diciendo permanentemente, pero si el día de mañana creo que por temas personales o porque es bueno descomprimir alguna situación o la verdad, Fabián, y esto es, hoy hablabas de Casé al inicio, esto es totalmente sin Casé. Sí. Muchas veces en la posición en la que nosotros estamos el desgaste es gigantesco, mucho más grande de lo que te podés llegar a imaginar. Entonces muchas veces yo mismo, que a veces soy el que va adelante y recibe la mayor cantidad de cachetazos, necesito respirar, tomar distancia y volver con más fuerza. Y eso no todo el mundo lo ve. Sé que la gente de mi grupo y de nuestro grupo lo tiene muy presente, pero no es fácil estar ahí cuando estás en la mayoría del tiempo en minoría, cuando sabes que todo lo que vayas a proponer va a tener prácticamente automáticamente un 8 contra 3, no es fácil. A veces gente que nos quiere y que ha apoyado mucho nuestro camino, nos dice, dupliquen fuerzas, por favor, no se entreguen, no sé qué, sí, yo lo sé, pero hay veces que necesitas descansar 15 días, respirar hondo, descontaminarte y volver con más energía. Y bueno, ahí por suerte tengo buenos suplentes, buenos compañeros de lista que representan de muy buena manera al sentimiento. ¿Es este partido con Liverpool el más importante que le toca en el año Peñarol? Digo, más allá del partido en sí mismo, del rival, por los puntos necesitados que tiene una ventaja nacional y por seguir sumando en la clausura. Digo, por el momento y la situación que estaba viviendo Peñarol. Hubo una situación crítica después del partido con Juventud de las Piedras, donde Peñarol tampoco perdió, terminó empatando. No lo sé, Sopillo, la verdad, no lo había pensado así, no sé, es un partido muy importante, seguro, porque aparte cuando estás en crisis, como todos los equipos del mundo, las crisis las levantás ganando, así ganes 1-0, se habla menos y todos estamos más tranquilos ganando que si empatás. Vos mismo lo dijiste, el otro día se empató y así todo, el razonamiento que todos hacemos es que es muy bueno, tiene mucho mérito de Juventud y todo, pero que vos tenés mucho más plantel y que esos partidos los tenés que ganar. Sí creo que es un partido muy importante, como lo van a hacer todos, porque vuelvo a lo mismo, cuando estás en crisis, cada partido que pierdas, si ganás ahora y perdés al otro fin de semana, vas a volver a la misma crisis porque hay inestabilidad. Para recuperarla tenés que ir ganando partido a partido, agarrar de vuelta esa curva ganadora que pasa en el fútbol y pasa en la vida. Cuando te va mal, normalmente las cosas parecen que todas salen al revés y cuando te va bien, las cosas a veces se te dan una tras de la otra. Y bueno, eso es lo que hay que intentar recuperar y salirnos de esto que, como te decía recién, la crisis deportiva trae otras cosas que a veces son decisiones que a veces no son las más felices, pero como estás en un momento en que todo está convulsionado, las cosas no te terminan saliendo bien. Nacho, te agradecemos este rato por estar. Yo sé que has dado alguna entrevista en otros medios también. Hay una realidad, prácticamente los dirigentes de Peñarol hoy ante esta realidad, después de lo que pasó el fin de semana, prácticamente no hablan. Hay que decirlo muy claramente, así que valoramos y agradecemos tío, mucho te voy a decir una cosa que hace tu rato, sí. rato que tengo ganas de decirla. Cuando no hablo, o pasé, no sé, 5 o 6 meses sin hablar. ¿Te criticaban porque no hablabas? Desde el oficialismo decían, Nacho desapareció, no está, no colabora, no sé cuántas cosas. Cuando hablo es porque hablo. Cuando voy a los consejos es porque voy. Si voy a los consejos en silencio es porque no dice las cosas dentro de los consejos que tiene que decir. Si voy a los consejos, pido la palabra, argumento la salida de Sánchez y no sé qué, salen a decir que fui a desestabilizar. Cuando tenés 2.600 votos en tu segunda elección y venís con el grupo como salimos nosotros de la nada,
y hemos construido un camino. Y puedo seguir caminando la tribuna con el respeto de todo el mundo y sin que nadie, ni siquiera en un clásico que perdimos 3-0, se arrime a decirme media cosa en una tribuna entera. Es obvio que te van a pegar, es parte del camino político. Si yo no lo entiendo, pillo, me tengo que ir. Entonces, no uso redes sociales porque no me gusta dejarme llevar por las cosas que dicen, porque eso es muy fácil, armar una campaña contra alguien, tener 30 personas prontas para que los primeros 30 comentarios sean negativos, como también es fácil poner que los 30 primeros comentarios sean positivos, por eso no las tengo ni las uso, ni me guío por las cosas que dicen. Salgo cuando creo que tengo que salir y no salgo cuando creo que no tengo que salir. Después la gente lo juzgará como cada cual le corresponda. Bien. Pero la realidad es que haga lo que hace poco le decía a unos amigos, si el día de mañana digo que voy a traer a Messi gratis y lo hago bajar y viene y se presenta los aromos, va a decir está vendiendo humo, porque eso sí, porque haga lo que haga van a pegarnos y van a pegarme, propio del crecimiento político que tuvimos. Entonces el que no lo entienda se tiene que retirar, porque la vida política del club es así. Te lo pregunto ahora porque se lo pregunté a Catino, se lo comenté a Catino y me lo desmintió rotundamente. Hace unos consejos atrás, ¿tuviste un incidente grande con el presidente de Peñarol? Tuve una discusión fuerte, en la que él utilizó una palabra que no me gustó. ¿Te trató de mentiroso? Sí, y yo en realidad también tuve una reacción que no fue la mejor. Uh-huh. Y nos pedimos disculpas los dos. Y de hecho en este último consejo también bajamos bastante el tono. Y es más, creo que no en tanto tiempo nos vamos a juntar a hablar. Bien. Pero ¿Amagaste levantarte la silla en un momento determinado? No, esas cosas no las puedo ni hablar acá. Es decir, no fue... Realmente no fue feliz de ninguno de los dos, porque él cometió el primer exabrupto en una discusión que venía alta de tono, pero que venía con respeto, y bueno, lo que no quise es que me faltaran el respeto, porque nunca se lo permití a nadie. Uh-huh. A nadie. Pero también es real que él es el presidente del club y que le debo respeto, como bien me corrigió Eduardo Sainz, que era quien yo tenía al costado, y lo entendí que no fue mi mejor reacción. Pero bueno, son parte de las cosas que quedan, y como presidente del club le tengo muchísimo respeto, pero no me gusta que me lo falten. Así que, ¿te dieron de tomar un café en las próximas horas? No, ni siquiera tomar un café, pero sí, el último consejo fue buena la charla. Intercambiamos algunas cosas en el último tiempo y creo que tenemos que llevarnos bien por el bien de Peñarol, y que hay límites que no se pueden pasar, y bueno, eso creo que es una charla que tenemos pendiente los dos. Nacho, gracias por estar, ¿eh? Ahora sí, abrazo grande. A la hora de siempre.